BGE, ejemplos de uso por Carlos González Morcillo. He montado los ficheros de los ejemplos de introducción al scripting en BGE por Carlos González Morcillo. Están hechos con Blender 2.79 App BGE. Están enlazados en los comentarios del vídeo y en las ramas del mapa. Las únicas diferencias son que he puesto algunos comentarios para que se entienda mejor el código. Los dos últimos ejemplos en modo módulo no he puesto el archivo Python fuera, sino dentro del propio Blender. No se puede utilizar el modo de depuración. Otra diferencia es que en el primer ejemplo de módulos he sustituido el sensor Always, siempre activo, por un sensor Keyboard con la tecla Espacio, de modo que, si lanzamos el motor, P, el cubo gira al pulsar la tecla y deja de girar al soltar la tecla, escape. Si queremos ver la consola, Hago más pequeña la ventana de Blender. En lugar de lanzar Blender desde una ventana de comandos, al menos en Windows, se va al menú Window Toggle System Console. Ahí podremos ver la salida. En ese tercer ejemplo, lanzamos el motor P y al pulsar I podemos ver la salida del programa en la consola, en este caso el tamaño de la ventana del juego. Es importante no cerrar la consola, pues se cierra Blender sin preguntar. Escape. Una cosa muy interesante de AppG es que podemos activar una consola interactiva de Python con el juego en ejecución. Vamos a la pestaña escena de la ventana de propiedades. Activamos donde pone Python Console y vemos que se lanza pulsando a la vez las teclas izquierdas de Alt, Shift y Control, además de la T. Lanzo el juego, P. Pulso la combinación de teclas. El juego se congela, pero podemos obtener la información que queramos con Python. Por ejemplo, sin igual punto punto sin paréntesis, paréntesis, para obtener la escena actual. Print, paréntesis, punto object, cierro paréntesis, para ver los objetos de la escena. Ahí vemos la lista de objetos. punto objects corchete, comillas cube cierro comillas, cierro corchete punto world position igual a 1 0 0 para moverlo. El efecto no se ve hasta que no vuelve a funcionar el juego. Para salir de la consola pulsamos control Z más intro. Vemos que el cubo salta. Y continúa ejecutando. Escape.